La verdad que fue un 2019 bastante movidito. A mí me tocó por ahí tomar esta segunda parte de lo que fue la gestión de Gustavo Genuso en el Consejo. Yo arranqué en el Ejecutivo, después me tocó representar en el Consejo, a Juntos Somos Bariloche. ¿Cómo fue eso? Perdón, empezar en el Ejecutivo e ir al Consejo. ¿No fue fácil para vos? No, no, la verdad que no fue fácil, es un trabajo muy diferente. Uno por ahí tiene el chip del Ejecutivo, que es un trabajo del día a día, de muchas presiones a veces, pero de muchas gratificaciones. Estuve inicialmente en la jefatura de gabinete, después pasé a la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, y bueno, en el momento que tuvimos la renuncia del concejal Andrés Martínez Infante, me toca asumir porque es lo que correspondía. Yo estaba octavo en la lista de concejales allá por el 2015, así que bueno, asumimos con un compromiso con los vecinos, con un desafío importante, porque para mí era mi primera experiencia y no es lo mismo iniciar con el resto de los compañeros en el bloque y del resto de los concejales que en amistad de gestión, ¿no? Con un trabajo empezado, con algunas cuestiones por cerrar y demás. Bueno, pero nos fuimos acoplando, fuimos acostumbrándonos a la diferencia del trabajo, así que bueno, cerramos este año muy bien, con muchas iniciativas, con muchas cuestiones que los vecinos nos fueron acercando, y bueno, nos toca ahora así asumir por ahí desde el momento cero, ¿eh? Son 4 años que vamos a estar en el Consejo, siempre con esta cuestión de recibir a los vecinos, de interiorizarnos en cuáles son las mayores inquietudes y sobre todo acompañando una gestión que va a tener una mirada con diferentes ejes, que son los que por ahí el intendente nos mostró el día de la Asunción, pero que ya lo veníamos charlando durante todo este año, sabiendo que los cambios que había que tener en un segundo periodo eran fuertes, eran de los importantes, los que realmente le modifican la vida al vecino, más allá de mucho trabajo que se hizo durante estos años. Bueno, vienen cuestiones de fondo, algunas cuestiones pendientes, esas deudas que fueron quedando y que no se pudieron dar. Me parece que esto también nos lleva a que es un cambio no solo de gestión nuestra, de una continuidad, sino también un cambio a nivel nacional que seguramente nos va a traer aires renovados, nos van a traer algunos proyectos que fueron quedando en estos durante últimos 4 años, donde por ahí no hubo el acompañamiento que se esperaba para esos proyectos, y nos parece que ahora pueden llegar a concretarse algunas cuestiones que venían charlándose, ¿no? Al respecto, ¿cómo vivís las últimas horas del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, creo que como todos los argentinos, ¿no? Que entendimos que por ahí fue un modelo que no logró sus objetivos, o que por lo menos no lo que se había planteado. En muchas cuestiones estuvimos más que en desacuerdo, lo hemos hecho en diferentes comunicaciones desde el Consejo. Me tocó a mí, al poco tiempo de entrar al Consejo, tener que hacer una comunicación en relación a la quita del Fondo Sojero, un fondo que beneficiaba y mucho a los municipios, ¿no? Porque era obra pública, porque era un fondo específico para obras, ¿no? No se usaba para, por lo menos en esta gestión, no se usaba para otros menesteres, y cuando muchos proyectos que estaban en carpeta con ese fondo no tuvieron más financiamiento, bueno, obviamente se fueron cayendo, por lo tanto hubo que empezar a ver qué otras herramientas teníamos desde el Estado municipal para poder concretar esas obras. Algunas se concretaron y otras lógicamente no, porque no hay de dónde sacar cuando esos fondos nacionales no aparecen, y bueno, la quita, lógicamente creo que fue el golpe más duro que vivimos en la ciudad y que lo sintió el vecino, que tuvo que ver con la quita de los subsidios al transporte, donde esa quita se vio reflejada directamente en la suba del boleto, y es el vecino el que lo siente. No tuvimos los grandes problemas que a lo mejor hubo en otras ciudades, con paros, con líneas que dejaron de funcionar y demás. Se pudo hacer un aporte importante desde el municipio para mantener una tarifa más o menos acorde, pero bueno, veremos si algo de eso vuelve, si hay algún apoyo en relación a lo que es el transporte urbano de pasajeros, que en Bariloche es muy complejo y es difícil que pueda seguir de la misma manera si no hay un apoyo a nivel nacional. Veremos de ahí en más también de qué otra forma podemos mejorar el sistema para que los vecinos, no solamente desde lo monetario, sino también desde la calidad del servicio, se vean conformes, ¿no?